y va a empezar a ayudar a cambiar a tu hermana. Solo con amor. Y tú también, con tanto amor, ayudas a cambiar a tu hermana y a tu mamá. Y a mucha gente, a muchos animales, a muchas cosas, muchas ideas, porque nada permanece. ¿Tú cómo te sientes? Oh, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. En paz, ¿te sientes? Estoy bien, pero con siempre voy a tener muchas dudas de lo que es verdad o no, pero me siento bien. Eso, entonces esas dudas mételas en una bolsa. Métele ahí todas las dudas. Dudas, no importa cuáles son, todo entra en una bolsa y ahí lo metemos en un cofre. De ahí, de ese cofre, se va en una nave. De esa nave se va de todo este terreno, se va para otras galaxias y allá se queda y ya no las ves. ¿Para qué dudar si tú lo estás experimentando? Y todo lo que tú experimentas es verdad. Si tú te imaginas ahorita un caballo con alas, existe. Y accedes a ese ser tan maravilloso, lleno de bondad y de belleza. Porque estás en otra dimensión. Accedes a las dimensiones. De ahora en adelante solo accedes a todas las dimensiones que construyen, que ayudan, que sanan. Accede a una dimensión de esas características. ¿A cuál llegas? No importa que a ti te parezca absurdo, pero existe. Tiene la capacidad de ir donde nadie va, sino de unos, más bien unos pocos, vamos. Y no hay dudas, porque las dudas todas se fueron. Ya no existe eso. Que eso era lo que te anclaba y no te dejaba también salir adelante. Eso. Son círculos así. ¿Como espirales? Son círculos de luz, algo muy rápido. Sí. Y es como. Es muy pequeño. No, sí, es muy pequeño. Yo pensé que era más grande. Esto es chistoso, es muy raro. Son pequeños, pero están en el espacio. Y son muy, los percibes que son muy bondadosos. Es como. Energía concentrada. Solo sé que es así andando rápido, pero son pequeños. ¿Qué crees que te están diciendo? A mí ya me mandaron un mensaje. ¿Qué te querrán decir a ti? La verdad, solo que necesito empezar a creer. No,
Pero eso lo deduzco yo, no me está diciendo nada. Yo lo puedo ver. Bueno, ese es el mensaje, ¿cierto? Tú debes de creer más en ti, creías más en los demás. Por eso era el apego, porque es que tú los veías superiores. ¿Y tú qué? ¿Cierto? Estabas apegado a la creencia de que ellos eran más y que tú dependías de ellos, subyugado. Ahorita crees mucho en ti y te has dado cuenta de todos los resultados que tú has tenido. Más que otras personas, más que ellos. Porque tú creías que ellos, tú creías en que ellos eran más grandes que tú. Y ellos te ven como más grande, a veces inalcanzable, y a veces también ellos se sienten muy pequeños. Porque ellos sí han visto todo lo que tú has creado. Ahora, como esos círculos están constantemente en movimiento, también te están diciendo que tú eres movimiento. Quizá en círculo, pero no para caer otra vez en lo mismo, sino para ir como una onda siempre hacia adelante, en movimiento. Eres energía. Y en esa energía uno recicla, construye, destruye. Recicla, construye, destruye. Porque nunca somos terminados. Ahora mira cómo los círculos entran en ti y te dan toda la sabiduría para poder vivir como un maestro en esta vida, en esta tierra, donde vas a ayudar a muchos. Pero primero te ayudas tú y después así ayudas a los demás. Porque tú das lo que tienes. Si no tienes, ¿qué vas a dar, no? Entonces, como tienes tanto, los círculos, que son unos seres maravillosos de energía, de información, te están transmitiendo lo grandioso que tú eres para este mundo. No se forman nudos, sino más bien siempre va a ser clara tu existencia. Y eso te llena de paz, de tranquilidad, ya no hay victimismo, la pereza se va, ahora sí vas a hacer muchas actividades, como el círculo. El círculo constantemente se desplaza y hace actividades, pero en equilibrio, porque no puedes saturar ni tu cuerpo, ni saturar la emoción, ni saturar tu corazón, ni saturar tu mente, ni saturar tu espíritu, todo en equilibrio. Se acaba una actividad y si tienes que descansar, descansas. Y si vas a hacer otra actividad, la haces, pero con toda normalidad. Sin estar pendiente ni preocupado por lo que no hay que estar ocupado en ese momento. Llama a tus tíos y te despides de ellos, de tu mamá. Y darle las gracias y que se sigan comunicando en sueños o en lo que sea, para bien. Nada traerán de mal porque tú repeles todo lo que sea que te haga daño. O sea que solo llegarán a ti cosas bondadosas. Y tu aura en este momento se vuelve fuerte. No entra sino la bondad, el amor, la paz. Y muchas otras cosas, virtudes, que te ayudan a construir. Y tus tíos siempre, y aún otros seres que se comuniquen contigo, todos automáticamente, tienen que ser mil veces amorosos. Que es lo único que entra en ti. Y no entra ningún ser, porque tú estás en una vibración muy alta de amor, y no es soluble un ser oscuro en ti.
ni el desamor, ni la guerra, ni nada. No llega nada de eso. Cada vez eres más creativo, más inteligente, más libre, en un buen sentido de la palabra, donde ya no dependes de ideas que te esclavizan, ni personas que te esclavizan, ni costumbres que te esclavizan. La pereza era una idea también que te estaba esclavizando. Mira cómo se va esa pereza. Y se va muy rápido. O sea, uno dice, pero no tiene ni pereza para irse, no, se va tan rápido. Y te deja libre y feliz. Ahora tú, tu cuarto, si no lo arreglabas, lo arreglas. Y si, pero así sin todo en equilibrio. Con una estética pasable, que no te haga sufrir. Te ayudas a tu mamá, te ayudas tú. Cada actividad que tú aprendas es una conexión del cerebro para que tú seas más hábil, hasta para entender este mundo. ¿Cómo te sientes en este momento? Siento que pude, no, o sea, siento como que por fin pueda encontrar otra vez a mí. Eso. Qué bueno. Que no tengo que olvidar eso. ¿Y sientes que los sueños también se te estaban yendo? Cuando tienes una, ya no vuelves a tener crisis afectivas. El que se quiera ir, que se vaya. Y si usted quiere ir, también te vas. Yo quiero ir. Eso. Entonces, ya tú dejas libre también a este muchacho. Y de verdad sientes tanta alegría por esa libertad. Es que es tan rico uno no ser esclavo. Borreguito, ¿cierto? Que hasta uno, ¿verdad?, sabe que está perdiendo la dignidad y sigue ahí. Entonces te sientes muy bien, porque logras tu libertad. Nada ni nadie te esclaviza. ¿Cómo ves tus sueños ahora sí? Más fuertes. Y serán siempre más fuertes. Y todo se realizará. Tu sensibilidad es fuerte, pero esa sensibilidad no te va a hacer daño. Porque hay gente muy hipersensible que sufre por el dolor del otro. Tú ya no sufres por el dolor del otro, pero eres bueno. Si puedes dar un consejo, lo das, sin obligar. Si puedes ayudar con un bien, lo haces. Si puedes dar una mirada agradable, la das, un abrazo, eso es ayudar. No es solamente dar regalos, plata, no. Tantas cosas que la gente necesita. Un abrazo, una mirada, una palabra bonita. Así es. Entonces, ya no te afecta ni te dejas contaminar por el dolor de ajeno. Porque tú ya no eres dolor tampoco, sino eres puro amor. Y tu autoestima es fuerte. Y ya no hay sentimientos de culpa. No te sientes culpable de nada. Ya lo que pasó, pasó. Y haces lo que te encanta. Y cada vez mucho mejor en lo que haces. Pero hay muchas actividades por aprender. Entonces vas a aprender muchas actividades y eso te guiarán a tu centro. Y eso te hace cada vez más hábil y más rico. No hablo de plata, sino el ser como tal. Aprender de todo, porque este mundo es multidimensional, multiactivo, proactivo, no solo para mí, sino para el mundo, para el universo, para el cosmos, para todo.